Bueno, voy a volver a hablarles de Cataluña. Ustedes disculpen, sé que a algunos el tema les aburre. También he de decir que recuerdo cuando muchos nos reprochábamos que dábamos mucha tabarra con el terrorismo, pero son cosas que hay que abordar. Ustedes ya saben, lo he expresado otras veces, mi sorpresa ante la candorosa despreocupación de general sobre lo que está a punto de pasar en Cataluña y que no va a evitar lo que está a punto de pasar en Cataluña. Y yo tengo algo que me intriga y que quiero compartir con ustedes. Me explico. Desde mi punto de vista, ya hemos dejado atrás todos los cambios de agujas que hubieran podido permitir desvíos. Ya vamos derechos a la colisión, de forma que es, a mi juicio, seguro que se va a convocar el referéndum invocando la autoridad del Parlamento. Es seguro que se va a prohibir ese referéndum invocando la legislación española, que es la legislación vigente. Y a partir de ahí comienza un tiempo que no sabemos cuál va a ser, porque no sabemos las resistencias, desobediencias o no, o las medidas que se iban a poner en marcha desde el gobierno central, desde el Estado, para hacer cumplir su ley. Esto es, a mi juicio, evidente. Llegado, por tanto, a ese punto, que para mí es una evidencia, estamos todos tratando de averiguar cómo reaccionaría el independentismo. Y nos pasamos el día preguntando a los líderes políticos qué harían en este caso. Ayer mismo, por ejemplo, las CUP volvieron a decir que ellos irían hasta el desacato, desatendiendo cualquier tipo de amenaza de corte penal. Junts per sí todavía no se ha aclarado del todo, ni Comuns, ni los otros que participan en esa petición de referéndum, ni tampoco las organizaciones civiles que lo apoyan. Pero hemos preguntado siempre a los responsables políticos, pero no lo hemos preguntado nunca a la gente, nunca. Y esto es lo que a mí me intriga. ¿Cuántos están dispuestos a desobedecer y cuántos no están dispuestos a desobedecer? Porque ese dato, que para mí es fundamental, aclararía un gran número de cosas. Primero, nos permitiría comprobar la verdadera dimensión del conflicto, su verdadera profundidad. Nos permitiría calcular también cuál puede ser su desarrollo. Veríamos si estamos ante algo muy macizo, medio macizo, muy sólido, algo líquido. Nos permitiría saber muchísimas cosas. Porque sí sabemos, o muy aproximadamente, cuántos independentistas hay. Sí sabemos, o muy aproximadamente, cuántos hay dispuestos a apoyar el referéndum. Pero no tenemos ni idea de cuál es el grado de determinación de esos ciudadanos. Esa sería la pregunta. ¿Cuántos ciudadanos catalanes están dispuestos a pasar a la desobediencia activa con todas sus consecuencias? ¿Tendríamos que hacer un referéndum antes del referéndum para saberlo?